Uno y dos. ¿Y el otro dónde está? Y no está, no alcanzó el presupuesto. ¿Cómo que no alcanzó el presupuesto? ¡Somos tres! ¡La canción dice tres! ¡Tres alpinos! Nosotros le pusimos tres bufones. Pero bueno, calmate. ¿Pero qué? Nosotros tenemos que hacer de todo. De Castelli, de Indio, de Bandera, de Rey, de Monteagudo, de Montaña, todo. No, de Montaña no, de todo lo demás sí, pero la Montaña, que se le imaginen. Dale, bufón, si nosotros podemos, empezamos de nuevo. Y bueno, vamos de vuelta. Vamos para allá. Permiso. Vamos de vuelta. Ese tiempo. Yo creo que
Debe haber mucha tela celeste y blanca dando vuelta por ahí. Entonces nos hicieron acá de esta manera, sin saber que allá también estábamos de moda. Claro, sí. Aunque yo pienso que fuimos su estrategia. Ay, bueno, eso suena importante. Pero ¿para qué? Iguales no somos, ¿eh? No. Aunque los colores son como los de ellos, como los de los reyes de ellos, pero para nosotros son el cielo y el sol. Sí. Y ponete contento, vos, bandera. ¿Eh? Vos, no sos todo de allá. No. Tenés cosas de acá. El sol, por ejemplo. El sol es inca. El Tata Inti. Y te digo más, ¿eh? El primo, el escudo nacional, también tiene cosas de acá. Detalles. Porque parece ser que se lo dieron a diseñar a un artista colla, un tal Rivera. Y entonces, el tipo, ¿viste la borlita del gorro frigio como este pompón? Bueno, sí. Lo puso en el gorro frigio. ¡El tipo es un genio! ¡Ay! ¡Es un consuelo! Sí. ¡Sirven los consuelos! ¿Y vos? Y yo nada. ¡Ni los volados! ¿Sabes qué, hermano? El celeste está arriba, en el cielo. Y bien pudo haber cubierto como un manto de alivio y esperanza a nuestros hermanos. Sí. Caminos al campo de batalla. Entre los que estaba el Tata Manuel al frente, de este lado, siempre bien firme en este suelo. Nuestro Tata Manuel el Gran. ¡Sí! Decime una cosa, bandera. ¿Eh? ¿Vos sabés por qué las cosas llevan los chiquitos en la espalda? ¿Para evitar la luxación congénita de cadera? ¡No, animal! ¡Por otras razones! Los recién nacidos necesitan de la constante atención de la madre. Entonces, si ella lo tiene en la espaldita, ante cualquier necesidad, está ahí. Además la chiquita, la guagua, como le dicen, crece con el olor de la madre. Aprende a conocer el mundo desde ese olor, desde lo que ella ve y siente. Y se lo saca nada más que para ir a dormir. Y así la cosita aprende viendo. A labrar la tierra, a andar caminos, a pastar el ganado, a cocinar. Es increíble. ¿Y el padre? De mi cuerpo, de mi espíritu, de mi libertad, donde a tanto les he prohibido un nombre,
unas piernas extendidas, el derecho a elegir de qué materia estarán hechos sus cargamentos, si prefieren cargar a sus hijos o a sus nobles o a sus armas, que no son de fuego, por cierto, no de los naturales de esta tierra. Ellos tienen la vida y el espíritu como sostén y armamento para tanto ultraje. La vergüenza de ser un hombre en esta América, donde el sol es el único real habilitador de vida, y por lo tanto debiera ser Tata Inti, el único verdaderamente capaz de elegir a quién conceder la libertad. Si él no elige, ¿cómo podemos nosotros ser jueces de humanidad? La vergüenza que siento de ser un hombre libre entre mis hermanos esclavos. ¿Existe acaso alguna razón mejor para enfrentarse al enemigo? La razón de mi vergüenza. ¡Empuño! Y estas son las bases de todo mi plan. Jamás discrepará de él mi conducta, a pesar de cuanto para seduciros publica la maldad de vuestros jefes. La muerte. La muerte será la mayor recompensa de mis fatigas. Cuando haya visto expirar a todos los enemigos de la patria. Porque entonces ya nada tendrá que desear mi corazón. Al ver asegurada para siempre la libertad del pueblo americano. Al señor Juan José Castelli, Ejército del Norte, con mi más alta admiración y respeto. Castelli, América se va pareciendo cada vez más a un calabozo para los que, como nosotros, encarnamos la intención de la libertad de todos. Sabrá, señor, cuando nos juntamos últimamente es con extremos cuidados. Las casas de los pobres son sus propios cuerpos, enrojeciendo de frío. Los presos son siempre pobres. Hay un gran patio donde a determinadas horas del día y a veces de la noche se puede ver el sol o un manto helado de estrellas que aún muertas nos ofrecen su brillo. La libertad se avecina. No más rey ni virreyes. Es nuestro reino el que se yergue para vestir por único instante el ropaje del enemigo y así terminar de desnudarlo y dejarlo pusilánime a un costado de la lanza frente a la revolución. ¿Pero acaso no sea esta la estrategia? ¿Acaso haya que erguirse desnudos e iguales desde el principio? Es por eso que me encamino. Y si tuviera a bien aceptar mi presencia a su lado, iré ya mismo a su encuentro, atravesando eternas celdas contiguas y enmohecidos principios para unirme a su ejército. Me pongo a su disposición desde este momento y para siempre, solicitando su aceptación y acuerdo. Bernardo de Monteagudo. ¡Che, bufón! ¿Qué hora es eso?